Gentlemen, welcome back. Welcome back. How you doing? How you been? Where you been? It's all good. What's going on, everybody? Whoa, bloody dotty. We came to party. We did not come to bother nobody. So let's get rowdy. Alejandra, Beatriz, Hello. Nestor. Good evening. Good evening. How are you today? Good evening, teacher. Hi, thank you. Welcome back. Welcome back. How do you feel today? Sorry? How do you feel today? ¿Cómo se sienten hoy? Fine, fine. Excellent. I like that. I like that. At this moment, I want you to tell me what information do you understand? Did you understand in the previous class? Aprendimos a decir las horas. That's right. Can you give me an example? It's 8 o'clock p.m. That's right. It's 8 o'clock p.m. in Africa, or where? I don't know. Or what country? Los Angeles. Los it's 7 o'clock. It's 7 o'clock, okay. Hi, Mr. Hey, Jaime, welcome, welcome. Good evening. Good evening, how are you? Welcome back, welcome back. Ready for action, ready for action. Are you ready for your class? Are you ready for your class? Yes, I'm okay. Ready. Okay, excellent. Now, in yesterday's class, we were looking at saying the time, as you were saying the time. So today, we're going to be looking at the next activity. Does anybody have any questions referring to yesterday's class? Yes, I have a question. Yes. Para decir cuando es, quiero ver, al mediodía solamente se dice 12 noon. That is correct. 12 noon. Okay. Yes. Thank you. Thank you. Somebody else? Somebody else have another question? Somebody? Nobody? All right. Well, let's go ahead and move forward. So we're going to be looking at the next section, which is module one. Give me just a moment. And we're going to section one. Okay. So we have Alejandra, Jaime, Nestor, Daniela, Briseida, Patricia, Alejandra, no sé cómo se llama, 7488-6239. ¿Cuál es su nombre para ponerle nombre? Yo creo que es Cecilia, ¿verdad? Cecilia, ok. Cecilia, mucho gusto, Cecilia. Hi, Tatiana Alemán, welcome. Okay, so in the previous class, we were looking at the times. What time is it? What time is it? What time is it? ¿Qué hora son ahorita? It's 8. It's 8:04 o'clock. It's 8:04 o'clock, correct.
Okay. All right, lo que vamos a hacer ahorita, guys, los voy a poner en pareja. Les voy a dar unos 10 minutos para que trabaje con sus parejas. Yo voy a estar monitoreando los grupos. Y lo que me interesa ahorita es que nos apoyemos a ponerlos al día. Quiere decir que si usted, digamos, está atrasado en tal sección, digamos, sección 1, sección 2, sección 3, yo le voy a poder ayudar en este momento. ¿Ok? Una consulta. Dígame, Alejandra. Rubén, dígame, Alejandra. La sección 5 debe de quedar, o sea, debemos de finalizarla el mismo jueves o tenemos viernes y el fin de semana para terminarlo. Sí, normalmente les dan el fin de semana y el lunes se cierra. No, ok. Uh-huh. Ok, thank you. Sí. Así que vamos a hacer eso ahorita. Yo los voy a estar visitando en parejas para apoyarles específicamente en aquellas secciones que necesitan apoyo y de esa manera que todos estemos en conjunto en la sección 5. All right? Okay. Entre a sus parejas ahorita y yo los voy a estar visitando. Hola, Néstor y Tatiana. Díganme en qué sección van para poderles brindar apoyo. Yo voy en la sección 5, teacher. Creo que voy casi... Okay. ¿Usted va al día? Casi al día. Sí, solamente las secciones que van... Lo que vamos haciendo ¿cómo se llama? En la semana... ¿Sí? Ya el fin de semana me pongo al día porque a veces el horario de trabajo no me deja ponerme cuando usted dice que va a estar en ¿verdad? No sé sí. Si sería ahí de continuar, creo, en esta sección, pero si sí. La compañera necesita ayuda también. Ok, vamos a apoyarle a Tatiana. Hola, Tatiana. Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, hola. Buenas noches. Ay, cansada. Sí, me imagino. ¿Desde qué horas trabaja usted? 7 a 7. Wow. Wonder Woman, le vamos a decir. Claro. Ok, ¿usted va en cuál sección para brindarle apoyo ahorita? Tengo finalizada la 4, pero es que he ido, tengo unas así como actividades que me hacen falta de la sección 3, creo, y en la 3, una ¿cuál conversación es? De la 4. Espéreme que ya la perdí. Ok. Néstor, usted puede continuar. Ahorita le voy a echar la manita a Tatiana para ayudarle a ponerla al día, ¿ok? Ok. Usted continúe. Muy bueno. Me perdí. Ay, no. Paciencia. No se me vaya a frustrar, señorita. No, solo que... No sé si le envié la captura, creo. Hello. Hi, Jaime. Está con Cecilia. Hi, teacher. Hi, Cecilia. Hi. Hello. Hi, hello. Jaime. Hello, Cecilia. Sí, pues. ¿Cuáles te hacen falta a vos? Tal vez de casualidad la tenga yo porque... Teacher, yo entré un poco tarde a la clase. Okay. Lo que alcancé a oír a decir que dijo que revisáramos la section 5, a ver qué temas
no entendemos, o qué fue lo que dijo. Sí. Ajá. Estamos poniéndolos al día. Bye. Por ejemplo, en la sección 5, ahorita solo me hace falta ingresar las horas, lo que hicimos ayer. Ah, ok. Para bueno, si ya está en sección 5, ahorita me estoy enfocando en los que necesitan apoyo para las secciones de 1 al 4. Así que si usted ya está en la 5, no se preocupe, siga trabajando. Le voy a apoyar aquí al señor Jaime. Jaime. Ya regreso, ya regreso. Bye, bye. Jaime. No encuentro la sección, Tatiana. Veo que dice, en la imagen que me mandó, dice, no, I'm not over there. My name is Nicole Parker. Pero no me dice qué sección es. Sección 1, es la 3. Sección 3. Pero en la sección 3, digamos en la sección 3, no se acuerda cuál es. Porque estoy en la 3.4, pero no es la misma actividad que usted me mandó. No. Así que no sé, ando perdido, ando como adivinando aquí en la plataforma. Yo te... Ajá. Quedo... Sí, porque se estoy la... aquí en el curso y me voy déjeme a la ver. 3, pero en la 3 hay bastantes. Hola Karen, nos estamos actualizando. Hi. En las actividades del día de hoy. Le estoy tratando de ayudar a Tatiana para que se ponga al día. ¿Usted en qué sección está, Karen? Finalizando la 4, parece, teacher. Ok, pues usted va bien. Pero tengo un, bueno, la vez pasada le iba a consultar, que hay unas que ya las entregué y no me aparece el chequecito verde. ¿Cuáles son? Mándeme la captura de pantalla para poderle apoyar. Ok, ahorita busco. Gracias. Okay. Voy a regresar con usted, Tatiana, cuando ya pueda ingresar para poder continuar. Bueno, bueno. Gracias. El teacher, hay unas... Ok, aquí estoy con capturas. Jaime. Sí, aquí estoy con Jaime ahorita. Ajá. Vamos con Jaime. La primera que me mandó Jaime. Knowledge check. Híjole, es que son bastantes, ¿verdad? 3.14. Ok, deme la primera. Hi, veo que la primera es 3.14, ¿verdad? Quiero ver 3.14, voy a ver. Es la que la que le está dificultando, 3.14. 3.14, quiero ver dónde está. Ah, sí, la 3.14 y... permítame un segundo, que está un poco lento el inter, no sé qué pasa. Sí, ya somos dos. Yo le mandé unas capturas de las unidades que le dije que yo ya las hice, pero no me aparece el chequecito verde. Sí, sí, como le explicaba, el chequecito verde en esas secciones no le afecta el puntaje porque no son de chequecito, no son de parte del porcentaje, sino que básicamente se enfoca la plataforma en el puntaje. Ya le mandé las del 3.14, Jaime. Okay. Las que interesan para nosotros, más que nada las que pesan o te cambian el puntaje, son las que dicen knowledge check. En el caso suyo, que usted me enseñó... Ajá. Los videos y los lesson objectives y todo eso, allí sí no le quita ni le pone si no tiene el chequecito, ¿verdad? Porque no, son básicamente como no exercises afecta, de práctica, correcto, correcto. Hola chicos, tuve que deshacer los grupos. Porque veo que entraron más. Erika Díaz acaba de entrar. Karin acaba de entrar. Criseida acaba de entrar. Así que para yo poderlos incorporar en la práctica necesito... Claudia Castro va entrando. Buenas noches, bienvenidos. Así que vamos a recrear los grupos nuevamente.
¿Estamos listos? Yes. ¿Qué estamos haciendo? ¿Quién me puede decir lo que estamos haciendo? Jaime, ¿me puede decir lo que estamos haciendo para los que van ingresando? No tiene sonido. Lo siento. Ahorita lo que estamos haciendo es ponernos al día, porque vemos mucho que vamos atrasado, entonces eso es lo que estamos tratando ahorita. Y lo que habló anteriormente es que vamos a finalizar supuestamente el jueves, pero vamos a tener viernes y el fin de semana para cerrar el día lunes, lo que es la plataforma. Ajá, correcto. Ok, y también, guys, me están preguntando varios, me dicen, teacher, ¿por qué no me aparece el chequecito aquí en esta parte? En esta sección, guys, no quiero que se enfoquen muchos en estos chequecitos que están acá, check. Eso no es necesario. Lo que a mí me interesa es que cuando usted vaya al progress, aquí sí me interesa, que todas las barritas estén por lo menos al mínimo al 8%. Esto es lo que importa del puntaje para usted poderse inscribir en el próximo módulo y para continuar en el programa. ¿Ok? Si aquí, en lo que es esta parte de acá, a usted no le tira el chequecito en verde, no es necesario porque realmente es un video o es una sección de dar instrucciones. Eso no le afecta mucho. A mí lo que me interesa es cuando usted se va al puntaje, todas las barras tienen que estar por lo menos al 80% mínimo. ¿Preguntas? Teacher, una consulta, vaya. Yo pensé que al final del progreso, donde le da un porcentaje a usted, por ejemplo, alguien lleva 50% al final, pero yo pensé que ese porcentaje del final era que teníamos que tener el 80%. No es eso, que en cada sección debemos de tener más del 80%. Correcto. Cada sección tiene que llevar el 80% mínimo. O sea, sección 1, 80%. Sección 2, 80%. Sección 3, 80%. Ajá. Sección 4, 80%. Okay. Sección 5, 80%. Midterm exam, 80%. Examen final, 80%. Obviamente, al final, el total le va a dar un porcentaje. Okay. Teacher. Pero, dígame, ¿quién dijo teacher? Yo, Karen. Está a la par de la sección 5, ¿qué es? El que está a la par de la sección 5. ¿En el progreso? Aquí. Ajá. Este es un average, un porcentaje de todo esto. Ah, ya. Ajá. Ok. Entonces, teacher, ¿qué es lo que está explicando del porcentaje del final? Sí, que obviamente cuando usted ya tenga todas las actividades al final, le va a tirar un porcentaje global. Exacto. Uh-huh. Ok, continuamos, por favor. Teacher, estaba viendo que en la sección 5, en mi caso no ha ido como subiendo. Uh-huh. La veo a cero ahí, no, no. ¿Y cuántas actividades ha hecho? Bueno, prácticamente vamos a las actividades que dejó el día de ayer. Ah, o sea que va empezando. Sí, no se preocupe. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí está el objetivo, que básicamente son las instrucciones. Aquí está Vocabulary and Conversation Practice. Esta solo es una práctica en la plataforma. Le va a subir el portaje cuando ya haga el Knowledge Check. Knowledge Check. Knowledge Check. Knowledge check, knowledge check. Cuando usted ya haga los knowledge checks, ya le va a empezar a subir el puntaje. Estas actividades que hacemos aquí, las que están en la discussion forum, son prácticas. No le suben ni le bajan al puntaje. Solamente son prácticas.
Lo que le sube y le baja el porcentaje es el knowledge check. Knowledge check. Thank you. Do you understand? Yes. All right, let's go. Bye. Hello. Hello, hello. Hi, Claudia Castro. No ingresó con su pareja. Hi. Alejandra Beatriz. No ingresé, es que estaba buscando la plataforma para... Es que yo me ingresé tarde y estaba buscando la plataforma cuando me cayó la invitación. Y se me terminó el tiempo. Ok, denme un segundito. La voy a poner en el 4. Y del 4 la mando nuevamente al 5. ¿Ahora le llegó? Gracias. Sí, hoy sí. Ahí voy. Vámonos. Gracias. En unas actividades. De la 4 todavía. De la 3 tengo una que me falta. De la 4 me falta una conversación. Y puede hacerlas ahorita. La conversación, es que las tengo, ya. O sea, la conversación las tengo y todo, pero lo que tengo duda ahorita es de la 3, que le estaba preguntando al teacher, que no sé si usted tiene ahorita la plataforma abierta. Sí, ahorita estoy entrando a la 3. El 3 punto. Sección 3. Es del midterm. Eso estaba viendo que no me había ubicado muy bien de qué era. Del midterm. Midterm. El midterm es como el chequeo a medio de curso. De eso. ¿Y cuál? La C, el complete, el convert. ¿Hola? En las últimas dos tengo esa dudita, le preguntaba al teacher. No sé cómo quedarían ahí, sí. Intenté de varias formas, pero... Pero dame el nombre de la actividad. ¿Cuál es? ¿La 3.1, 3.2, 3.4? ¿Cuál es? 3.14. Vamos a ver, 3.14. Aquí está, knowledge check. Quiero ver. Esta es Elizabeth. Ahí vamos. Knowledge check. Esta es. Espérame. Ajá, la literal C. Esta es. Es tres, la tercera. Número 3. Elena Is. No. O sea, el tercer... ¿Cómo le puedo decir? No sé. Es que va por A, B y C. Eso. Del 3.14. Yo creo que no estamos 14. En la... 3.14. Aquí estoy en la 3.14 Knowledge Check. Ajá. Que es la sección 3, número 14. Le voy a compartir ahorita yo. Ah, ok. Compártelo. Sí. Usted está hablando del examen midterm. Ay, Dios. Sí, por eso le dije a Iván. Con razón. Eso le dije yo a Eric.
Y yo andaba le dije a Erika, más perdido que las cabras de Heidi. No, sí, desde el principio le dije a Erika, porque ya lo había visto de dónde era. Pero estas dos son las que ahorita me está haciendo como... como que no sé. Las últimas dos son, ¿verdad? Sí. Es... Chi. He intentado, pero no sé. ¿En la B? Es, ajá. Pero si sí, habla de... Excuse me, are you Mr. ¿El? Brown? No, pensé I am podría not. Podría decir, él está allá. Sí. Mi nombre es Nicole Parker. Me imagino que... No sé, no, por eso intenté... Chi. Pruebe con chi. Y el así, chi is... Over there. Pero es que no es... No es... Es Nicole Parker. Pero es que ahí él dice... excuse me. Are you Mr. Brown? Me imagino que Brown es varón, ¿o no? Miss Brown. Ajá. Ya voy, espera, me voy a buscarlo acá en mi curso. Ahora sí, ya se ubicó. Sí, yo andaba más perdido que una cabra. Ay, lo siento. Es la C, la C, ¿verdad? Sí, la C. La C, ok. Y yo 3.4, ¿y a dónde está esta? Decía. Hasta patas arriba la leía, yo tal vez no la estoy viendo bien, decía yo, y la agarraba. Okay. Lo siento. ¿Cuál es la el número? Es la última dos. Ok, la uno sería R. Ajá. La dos sería I'm. Ajá. La B sería she's. Y la cuatro sería it's. Le voy a copiar y pegar el apóstrofe porque yo creo que tal vez no está poniendo el apóstrofe, tal vez está poniendo el tilde. Se lo voy a compartir. Oh, ya, ya. A ver, Elizabeth. Ok, ya le compartí el apóstrofe para que solo lo copie y lo pegue y lo ponga ahí. Vaya, vaya. Ok, ahí está. El she's, it's, ahí está. Ahí está. Ya, ya. Sí, me di guerra con eso, quizás por eso. Ok, ¿y solo esa era? Sí. Ok. Sí, de ahí me falta una conversación, pero la conversación ya la tengo ella, solo de escribirla en la plataforma. Ah, ok, excelente. Pero de... Pues. De la sección 4 es la... Ok. Gracias. De nada. Mira la sección 5, ¿por dónde va? De la 5... Hasta donde llegamos ayer, porque como me ha tocado trabajar, no he podido avanzar estos dos días. Bueno, ahora prácticamente. No he podido avanzar. ¿Y usted? Ay, ¿dónde están los relojes? El que no le... ¿Tengo? En el 5.4. Veamos, porque creo que lo hice en el cuaderno lo que hicimos ayer. Uh-huh. No lo hice. Sí, eso se me fue.
5.4 por ahí. Dormir. Levante clouds and select the two posts. Correct and export the post. Display on each part. Ok, voy a ir a monitorear a los demás para ver si necesitan ayuda. Así que, por favor, si se traban o cualquier cosa, por favor, me escribe y yo regreso contigo. Ok, gracias. Ok, see you later, alligator. Jaime necesita ayuda. En las 5 iría ya entonces, ahorita ya. Ya resolvimos acá. Sería el número 5. Ok, Jaime, empezamos contigo. ¿Por dónde vas? Ahorita estoy checando la 3. ¿La 3 punto qué? Eso es lo que estoy viendo, cuál es la que me hace falta, porque no tengo bien claro ya el dato. Ah, ok. Aquí estoy en la sección 3 ahorita. Ok, en la sección 3, vamos a ver. Hasta ahorita solo le voy dando enviar, porque no me aparecen en lo que es enviadas. Ok. Solo hechas, pero no enviadas. Ok. Vamos a ver. Aquí creo que me falta. No, ya está. Solo hay que dar. ¿Puedes ver mi pantalla? ¿A usted? Sí. Permítame, voy a... Es que ahorita... a usted sí lo veo. Ok. Y veo la pantalla grande, sí. All right. Dime en qué sección vas. Le comparto. Sí. Permítame. Screen. Share. Listo, ya le está compartiendo ahí. Ok. Sí. Vaya, ahorita, aquí es donde le digo, mire, aquí había que darle zoom. Vamos a darle, vamos a ver, la 3.14. Esta ya la tengo hecha. Ya la tengo hecha. Solo está de enviar, mire, no aparece la puntuación. ¿Ve? Ya está enviada, pero está correcta. Uh-huh. Le doy enviar, vuelve a quedar correcta. Uh-huh. Luego le doy la 3.15, creo. Aquí me falta en la 3.15. Uh-huh. Ah, esa es la C. ¿Perdón? Ese es el medio examen, ¿verdad? Sí, aquí okay. Me falta solo una, me falta aquí. Este es el midterm, sección B. Sí. All right. Midterm, solo una. Sección B. Midterm, sección B. La B. Sí, solo. Sí. Esa sería la 2. Sí, la 2. Our. O-U-R. O-U-R. Her. Y aquí sería your. Sí, solo la 2 me hace falta. Our. Sí. That's right. Entonces, esa ya estaría lista. Uh-huh. Quiero ver. Our. Vamos a ver. Our. Listo. Ahora le voy a dar enviar. Sobre esa me hacía falta. Correct. Vaya, ahora en esta creo que me hace falta. Dos me hacen falta en esta. En la okay. C. C. Letter C. Intenté diferentes, pero
No me dio el cerebro. There you go. One is R, B is I'm, B is she's, A is it's. She. She normal. Uh-huh. She's, S-H-E apostrophe S. Ah, she's, apostrophe is, she's. Y la última. It's normal o con apóstrofe. Y te apóstrofe S. ¿No puedes ver mi pantalla? Como estoy directamente en la mía, pero sí la puedo ver. Ah, ok. Vamos a ver. Ah, sí, ya la vi. Ah, ok. Ahora voy a pasar a la mía. Le voy a dar a enviar. Listo. All right. Así tengo bastantes que a la mitad las tengo. Ok. Hágame un Briseida. Hola, hola. ¿Por qué sección va usted? La 5. ¿Cree que me puede apoyar con Jaime? Claro que sí, con gusto. Porfa, porfa. Voy a ir a monitorear a los demás, ya regreso. Está okay. Bien. Pero no me voy a tardar mucho. No, unos 5 minutos cada uno. La entonación va a ser como más alta, ¿verdad? Y cuando es una pregunta en la que tienes que dar respuestas largas, la entonación va a ser como para abajo, como bajar el tono, la entonación, ¿verdad? Uh-huh. No, yo se la entendí. Sí, pero prácticamente ver una... Cuando vamos a utilizar W en ish, uh-huh. Es una pregunta informativa. Ajá, ajá, ajá. Ahí le decimos pregunta informativa. What is your name? ¿Por qué? Ajá. Porque estás preguntando información. No estás preguntando sí o no. Estás preguntando por información. So ahí sería what's your name? My name is. Where are you from? I am from Houston, Texas. Where do you live? I live in Soyapango. O sea, todas las preguntas que empiezan con WH son porque son preguntas abiertas. The answer abiertas. Are falling. That's right. Falling intonation. Falling intonation. Falling when the answer short is rising intonation. That is right. Yes. Correct. Correct. Teacher, cuando se trata de objeto en ropa, es un objeto de ropa. Uh-huh. It. That's right. It's a pants. It's a t-shirt. Esa ropa es mía. Esta camisa es yo. Ah, sí. Si quieres decir esta camisa es mía, vas a decir así. This shirt is mine. This shirt is mine. This shirt is mine. This is my shirt. De las dos formas se puede. Okay. Eso es cuando es mío. That's right. Cuando ¿De es de ellos? Cuando es de ellos. This house is theirs. Oh. This is their house.
Puedes decirlo, this house is theirs, o this is their house. Entonces sería this, T-H-I-S. De las dos formas. Oh, ok. Solo este, tenerle ojo a la pronunciación. This house is theirs. Bye. All right, ladies and gentlemen, welcome back. Welcome back, back in action like Jesse Jackson, ready for action. What's going on? I said, what's going on? Okay. Nadie me escucha. All right, questions, questions, questions. Teacher, estábamos escuchando la sección 5.6. Uh-huh. Para hacer ahí el ejercicio. Okay. Pero oímos el video, pero lo que entendimos ahí, estaba diciendo ahí Alejandra, que es como para hacer las preguntas así cortas. Okay. Pero quisiéramos ahí una explicación. Sí, las preguntas cortas básicamente son cuando tú estás confirmando información. Por ejemplo, do you like pizza? ¿Te gusta la pizza? ¿Cuál es la respuesta? Yes, I do. I like. Respuesta corta, ¿verdad? O no, uh-huh. I don't. Respuesta corta, ¿verdad? Uh-huh. O is your name Cecilia? Usted va a decir si lo es o no lo es, ¿verdad? Yes, yes I do. It is. No, it isn't, ¿verdad? Así que esas son las preguntas cerradas, las preguntas cortas. Ajá. Ahora, las preguntas abiertas, las preguntas largas, son las que empiezan con what, ajá, where, ah, when, ajá, how, y why. ¿Verdad? Allí ya no estás preguntando, ajá, sí o no. Ahí estás preguntando el qué. Por ejemplo, what is your favorite movie? Ahí no vas a decir sí o no. Ahí vas a decir my favorite movie is, digamos... Juegos Macabros 3. Saw 3. Uy. Right? Si tú te preguntas where, where do you live? ¿A dónde vives? Okay. Tú dices, I live in Escalón. ¿Verdad? Ahora digamos, uh-huh, ¿cuándo es tu cumpleaños? Uh-huh. When is your birthday? Todas estas preguntas son preguntas abiertas, no como las primeras que empiezan con el do o el is. Okay, see you later. Yeah, en estas preguntas son así cortitas, ¿verdad? Solo le voy a contestar sí o no. Mm-hmm. Ajá. Ok, sí. Ah, pues ya vamos a hacer el. Después de esto tiene que venir. Briseida Aguilar, Jaime García. Hi, mister. ¿Cómo vamos? Vamos en la 4.11, checando. ¿Vamos avanzando? Claro que sí. Sí, claro que sí. Ok. Cualquier duda, me llaman o levantan la mano para regresar. Questions, 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 questions. Hagamos este. All right. Let's go. Ah, uh-huh.
Teacher, cinco pasado. Just questions. Sí, ¿qué fue lo que dijo cuando entró? The exercise. Questions, 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 questions. Teacher, Alejandra, tenemos que poner ejemplos en add post. Yes. That is correct. Okay. Fine. For example, teacher, Ahorita regreso. Estoy tratando de apoyarles a los que van atrasados. Ustedes van súper bien en las 5. Ahorita estoy corriendo con los que... Hay gente que todavía va en la 3. Hay gente que va todavía en la 2. Ya vamos a trabajar en las 5. Ustedes continúen. Déjenme ayudarles a ellos para poderles ayudar. Sí, ok. Ustedes van bien en las 5. Ustedes continúen así como van. Ya nos vamos a meter a las 5 para ver ese tema, pero ahorita quiero aprovechar el tiempecito que nos queda para acelerar a esta gente, porque se me va a quedar atrás y de ahí el módulo va a terminar y van a decir, teacher, no puedo ingresar, no puedo continuar porque no han hecho la plataforma. Ok. Sí, porque si no completan la plataforma, aunque presente el documento, aunque estén todas las clases que les he brindado, igual no van a poder continuar, ¿verdad? Tienen que terminar la plataforma. Ok, ya regreso. Ok. Y es que va a llevar ese O, ¿verdad? ¿Cómo vamos acá? Fine. Bien. Ahí avanzando, teacher. Ok. Ok, muy bien. Bien. La palabra, el texto del 5.4. Knowledge. La pronunciación es knowledge. Knowledge. Okay. Knowledge. No, la K es silenciosa. Knowledge quiere decir conocimiento, correcto. Knowledge como know. Como conocer, knowledge check. Ok, buenas noches, guys. Ya regresamos. Ahora sí, vamos a avanzar en las 5. Obviamente, no todos están donde quisiera que estemos. Sin embargo, tenemos que proceder. Por ahí me estaban preguntando preguntas en la 5. ¿Cuál me dijo Ceci? Espérame. ¿Cuál es, Alejandra? ¿Cuál es, Alejandra? 5.6, rising and falling intonation. Un segundito, chicos. Yo sé que no todos van en la 5.6. Allí, Rubén, no sé si nos puede dar alguna técnica para saber cuándo es rising o falling. Sí, en este momento. Cuando la pregunta empieza con WH, la intonación es falling. Cuando la pregunta empieza con el verbo to be, o do o does, la intonación es para arriba. Thank you. Teacher, ¿y esa regla es general de siempre? Esa es general de pronunciación de siempre, correcto. Ok, thanks. Ajá, y básicamente lo que ustedes van a hacer acá en el discussion forum es básicamente darme 5 preguntas, ¿verdad? Questions. Usted va a poner su nombre acá. Y allí va a darme 5 ejemplos. Número 1 sería una cerrada. Are you a student? ¿Verdad? La entonación es student.
Para arriba. Ajá. Para arriba, el student. Y acá, where do you work? Intonación para abajo. So, básicamente me van a dar 5 preguntas. Tal vez 2 con falling intonation y 2 y 3 con rising intonation. Okay. Do you understand? Okay. Yes. Okay. Vamos a continuar de donde. Solo para la pregunta, no vamos a contestar, no la vamos a contestar. No, porque el objetivo de la actividad es preguntas, así que no es necesario. Okay, ahora vamos a ver section 5.3, what time is it? Esta la hicimos ayer. Ahora vamos con el knowledge check. Vamos a trabajar el knowledge check en este momento. Observe los relojes y seleccione las 2 posibles respuestas correctas. You have 2 minutes. Bueno, digamos 5 minutes. Y de allí las vamos a chequear. Any questions? No. No. Okay. No. No question. Right. Let's go. Néstor, Abner y Marlene, necesito que ingresen a la sesión pequeña, por favor. Abner, usted está con Alejandra Ayala. Marlene, usted está con Erika y Daniela. Y Néstor, usted está con Claudia Castro. Néstor, ¿estás ahí? Voy a terminar con Erika. Pero siempre esa es la que nos acaba de poner el teacher. Ajá, esa, la de los relojitos. Y le puso las 2 respuestas para que le salieran bien. Sí, 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 a cada reloj. Sí, cada pregunta tiene 2 respuestas. ¿Te salió bien? Sí, sí. No salió bien. Ah, ok. Sí. Sí, yo terminé anoche. De veras, yo ahora sí no avancé lo que hice, lo que hicimos ayer. Yes. No lo había hecho en la plataforma, entonces... Ahorita me acabo de poner al día. No, yo anoche me puse al día con... No me he atrasado, pero trato de ir al día con eso. Pero se había apagado la cámara. Sí, se ve más dormida que despierta, mi niña. No, de hecho, mis ojos son así. ¿Y por cuál va? Ahorita terminamos con Erika, la de los relojitos. Eso estaba hablando con él. Ah, ok. Ah, pues los dejo. Sí. Continue. Avancen okay. En la plataforma. Questions. No, ahorita haciendo las oraciones. All right, let me have the first participants. We're going to be looking at number 1.
What is number one? Number two? It's 10 to 7. It's 10 to 7. And? It's 6:50. Okay. Okay. The next one? Number three? It's quarter to ten. Number four, what time is it? What time is it? It's 11:05. It's 11:05. It's 11:05. Number five? It's 3:15. It's 3:15 or? It's a quarter after three, no. It's a quarter after three, correct. What time is it, number six? It's 4:30 or? It's half past four, correct. Ding, ding, ding. Good job, ladies and gentlemen. That's right. Mister, me hace falta uno. ¿Cuál? Ahorita le digo. Ah, es la de la cuatro. ¿Será la cuatro o la tres? Perdón, la cuatro, cuatro A. La que está mal es la tres. Quiero ver. Ah, aquí está. He ahí el detalle. Boom, chacalaca. En la tres me salen buenas a mí. Ok, la tres. Sí, porque yo tengo. It's a quarter to nine, correcto. 8:45, correcto. Ah, pues sí, estas dos son. Mm-hmm. Okay, guys, time. Ding, 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 ding. La cuatro me hace, tengo una mala, mister. La cuatro sería. It's 11. It's after 11. Cinco después del once. Or it's 11:05. Ah, okay. That's right. Okay. At this moment, does anybody have any questions? No. Does anybody have any questions? No. No. Nobody. Whoop bloody daddy. We came to party. Did not come to bother nobody. So let's get rowdy. Algún día voy a cantar así. It's practice, my brother. It's all about the practice. Okay, guys. See you tomorrow. Bye. Bye. Good night. Bye-bye. Good night. Take care. See you later. Alligator. After a while. Crocodile. Salud.